hacer esto vamos a necesitar una caja a la que le habíamos quitado la tapa. Vamos a necesitar 10 pinzas, 5 de cada color. Una pelota de ping pong. Y 4 brochetas, que tienen que ser más largas que la caja. A la caja le vamos a hacer dos agujeros, como veis, uno en cada lado. Por ahí tiene que caber la pelota, porque esos serán las porterías. Le vamos a clavar las brochetas, como veis, de lado a lado, más o menos a la misma altura. Si queréis poner unas más altas que otras, también está bien. Si podéis tener una brocheta más larga que las mías, mejor, y una caja más ancha también. Mi caja es demasiado delgada. Vamos a poner dos que estén mirando hacia un lado y dos hacia el otro. Como veis, yo he puesto dos pinchos, primero hacia abajo y los otros dos hacia arriba. Y nos debe quedar así, como veis. Ahora, para no pinchar al contrincante y que no se salga la brocheta, le vamos a poner un poco de silicona en la punta. Como veis, no se salen ni pinchamos al enemigo o contrincante. Ahora vamos a poner en la primera dos pinzas azules, en la segunda tres pinzas verdes, en la tercera tres pinzas azules y en la cuarta dos pinzas verdes. Si las dejáramos tal como están ahora, no harían fuerza, así que las tenemos que pegar con silicona caliente. Bueno, pues ya se ha acabado el vídeo. Si te ha gustado, espero que le des al like, que lo compartas con tus amigos para que ellos también puedan disfrutar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.